Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Jesús Chavarría y estamos nuevamente aquí en Café Luma. Sí. Ah, yo estoy con la linda ya aquí. Sí, estamos aquí en Café Luma. Ahora desayunando, yo estoy desayunando un chocolatín. Ay, sí, está bien bueno. De hecho, yo creo que ese es el que voy a pedir yo después, porque yo, pero es que yo desayuno un poco más fuerte, entonces yo ya estoy comiéndome un cuernito con jamón que está, sobre todo, ¿sabes qué? Está bien horneadito y es lo que me gusta, ¿no? Aparte de un cappuccino, ahora lo cambiamos. Soy más fan del mocha, pero de un cappuccino. Y pues bueno, caemos aquí porque esta semana, bueno, se estrena una película que se ha convertido en un fenómeno en Japón. Y que llega como parte de, bueno, esta oleada de películas asiáticas que ahora tenemos la oportunidad de ver en pantalla grande. En pantalla grande es una película que se titula, al menos para nuestro país, se va a llamar Your Name. Así es como ustedes la van a encontrar en cartelera, ¿no? Sí. Pero que realmente se llama Kimi no Nawa. Sí, y es una película que, bueno, tiene ahí ciertos elementos a través de los cuales logra conectar muy bien con el público en general y por lo cual fue un fenómeno en Japón. Sí, completamente. Hubo salas llenas, ganó varios premios de festivales, ¿no? Sí, aparte fue la película más taquillera del 2016. Ahora, ¿a qué se debe este rollo? Gracias. De que haya sido... Y que es por lo cual creo que eso es algo en lo que haremos énfasis ahorita, que lo vamos a comentar. ¿A qué se debe que esta película haya sido la película más taquillera del 2016 en Japón? Tiene que ver con dos factores, que aunque ustedes no lo crean, en Japón sí hay gente que no ve anime. Completamente. ¿No? Sí hay gente que no ve anime. Es como si pensáramos que aquí en México hay personas que, más bien que todas las personas, vemos lucha libre ¿no? o algo así. ¿Tú no ves? Bueno, sí veo, pero no siempre. Yo soy muy fan. Pero bueno, pero sí, exactamente ese es el punto. Y esta película de algún modo logró no solo enganchar obviamente a los fans del anime, a todos los que son iniciados en este estilo, en este concepto, sino al público en general, a todos los que allá en Japón no veían este tipo de películas, todos fueron. Por eso la película fue un éxito, fue de verdad la más taquillera del 2016, no es poca cosa decirlo de esa manera, y esa es la razón de que a pesar de que la película tiene un rato que se estrenó ya, llega a Cinépolis y llega al público mexicano, ¿no? Que eso era algo que no era muy común, ahora tenemos muchas. Antes, para ver anime tenías que esperarte a los festivales o tenías que de plan recurrir o a la piratería o ya más recientemente a internet o a esperarte pues a que llegara y que la compraras en algún lugar, pero no se presentaban en el cine. Sí, exacto, salvo las de Miyazaki, obviamente, y las que pertenecían a franquicias muy importantes, y aún así difícilmente sucedía, que era el caso, por ejemplo, de Dragon Ball, Pokémon, etcétera, ¿no? Pero ahora esas películas también están llegando, son parte del contenido alternativo que trae Cinépolis. Sí. Y es también que cortesía de estas amigas de Konnichiwa, las que organizan el Konnichiwa Fest. Sí, muchas gracias a ellas. Ellas han logrado muchas cosas para el anime aquí en México. Sí, la verdad es que por eso es que es importante ponerle atención. Ahora, ¿qué pasa con esta película? ¿De qué trata esta película? Diles, sobre todo porque es de esas para corazones cursis como el de aquí. Más o menos. No tanto, pero sí. Se trata de una chica, esta chica se llama Mitsuha, que es una chica que está desesperada por vivir en su pequeña ciudad, en su pequeño pueblo. Ya no le gusta, está harta de vivir ahí, de lo que le está pasando realmente, si ella quiere un cambio en su vida. Y también Taki es un chico que vive en Tokio, él no vive en una ciudad chiquita, él sí vive en Tokio. En la gran ciudad. Sí, exacto, que es una ciudad muy ajetreada. Y una noche uno y el otro intercambian de cuerpos y empiezan a vivir uno en el cuerpo del otro y llegan como a un consenso en el que al parecer funciona su vida viviendo de esa manera, porque uno estaba harto de la ciudad y otro estaba harta de la monotonía. Sí, aprenden a sobrellevarlo, sí, a vivir con esta circunstancia, porque ahora hay que aclarar que lo interesante del asunto, tal vez esta premisa la hemos visto cientos de veces, sí, o sea, no es eso precisamente lo que la hace interesante, sino estos otros elementos. El asunto es que no todo el tiempo están uno en el cuerpo del otro, sino en ciertas circunstancias es que intercambian y luego regresan. Pero no saben, o sea, cuando despiertan no tienen totalmente el recuerdo de lo sucedido, claro. Entonces empiezan a dejar recados, ¿no? Recados, aquí es donde entra también el manejo de la tecnología a través del diario en los mismos celulares. Empiezan a dejarse recados uno, sí, para aconsejarse, crearse situaciones uno con el otro.
¿no? Y también incluso apuntarse en la mano cosas, sí, etcétera. Eso es como lo que hace, le dio un toque de frescura a esta premisa que hemos visto cientos de veces. ¿Cuántas, sí, películas, claro, hemos visto, no, que de sujetos que cambian de cuerpo? De todas, en todos los géneros, ¿no? Desde comedia hasta, sí, drama, todo, todo, todo. De que los dos que se odian, hombre y mujer, cambian, ah, de, claro, cuerpo. Hasta ciencia ficción, ¿no? Que el alma de uno, ah, se va al que otro. Eso es, exacto, que, sí, ¿no? Y por ejemplo, o del amigo, ¿no? Que el amigo es todo lo que el otro hubiera querido ser y entonces intercambian, entonces amigo, 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 amiga, novio, novia, enemigo, enemiga, esposa, perro, gato, el perro, apocalipsis, papá, así perro, papá, en fin, ¿no? Entonces, las cosas las hemos visto muchas veces, pero el cambio aquí está en estos pequeños elementos de cultura pop que revisten, sí, esto más otras cosas. Claro. Otras cosas. Y eso tiene que ver porque se mete en cuestiones de temporalidad. No les voy a decir más porque les spoilearía, pero se meten en rollos que tienen que ver con el paso del tiempo, una ruptura entre las mismas y un poco entre las realidades. Sí. Entre lo que están sucediendo entre ellos dos, ¿no? Que son lo que le da el giro a lo que te estaban planteando o parecían plantearte de inicio. Cuando tú crees que era una cuestión muy sencilla entre cambios de cuerpo, en realidad también tiene que ver con una cuestión de tiempos y como una forma de aprendizaje entre ambos, haciendo una conexión que le da significado precisamente al título de Your Name, que afortunadamente, sí, es un muy buen título. Sí. Para lo que es la película, ¿no? No abusar, vale, luego ponen unos títulos que, ay, que te spoilean la película. Exacto, de hecho, yo la compararía, si ustedes quieren referencias, por ejemplo, hay una película que ahorita no recuerdo el nombre, que sale Dennis Quaid y Jim Caviezel, en donde él es un joven, es policía, y a través de un aparatito de estos de banda civil, de radio, por un fenómeno que se da, se logra comunicar con su papá cuando él era niño. Sí. ¿No? De hecho, hay una serie, si yo me acuerdo, que está basada en esta misma, tiene mucho que ver con lo que vamos a ver en esta película. Ahora, es una comedia romántica con de pronto toques de drama un tanto lacrimógenos al estilo de los, sí, asiáticos. No dejan este rollo. No dejan. Es donde conecta con el corazón cursi de Jackie, ¿se dan más cuenta? Más o menos. ¿No? Todo esto mezclado con además un fenómeno natural, que es lo que va a romper con la situación y que al mismo tiempo nos da el pretexto para tener imágenes muy bellas y evocadoras, sí, que es lo que ofrece este anime. La verdad es que me parece que es un anime que está muy bien realizado, pese a que al ser adaptado, obviamente, de su fuente original, por cierto, el manga lo va a publicar, lo está publicando ya, creo, Panini, sí, porque estaba adaptado, obviamente, del manga y todo esto que tiene que ver con... El manga es muy bueno, de hecho, tiene muchísimos fans. Si ustedes lo buscan, lo va a publicar Panini o ya lo está publicando. Tiene un poco el aire a OVA. Sí. ¿No? Sí. A mí, en lo personal, eso yo lo noto y entonces es lo que te hace que la película no sea memorable. Como quizás su antecedente didáctico aquí en México es la de la de Una Voz Silenciosa. Sí. Esa sí te gustó, ¿no, Jackie? Sí, esa sí me gustó. Porque Jackie no ama todo el anime, solo cierto tipo de solo anime. Solo algunos, sí. Ajá, sí, como One Punch Man. Ya amas One Punch Man, ya. Totalmente, amo One Punch Man, totalmente. Es que ya es ruda, porque además boxea, ¿saben? Pero bueno, el asunto es que tiene de pronto algunas transiciones que te remiten a que, aquí iría acabando el episodio, o aquí estaría empezando el siguiente episodio, que de pronto hacen cojear un poco la estructura general, y por lo mismo parece que no es totalmente redonda, aunque en realidad es una película que con un discurso muy interesante que reflexiona sobre las cuestiones, un poco sobre los roles de género, al, ¿sí?, intercambiar hombre-mujer. Algunas cuestiones que tienen que ver con el valor de atreverte a defender tus ideas, ¿no? Y también en esta búsqueda de identidad que sí hace mucho el anime, ¿no? En la búsqueda de identidad de cada uno y como persona dentro de Japón. Exacto, dentro de este tipo de cultura. Uh-huh. La música obviamente es una joya. Ustedes lo van a notar, está muy bien utilizada, aunque de pronto también abusan un poco de ella, de pronto se acaba una rola y empieza otra, pero todo está muy bien armado para aprovechar los códigos que te da el anime y presentar un producto que termina conectando hasta aquellos que no les gusta el anime. Yo en lo personal creo que si tú no eres fan del anime, si no te han dado curiosidad ver estas otras, que no son las de Miyazaki, que ya todo mundo refiere y eso pues es otra cosa,
si no se le han entrado, esta es la película ideal para hacerlo. Para que lleves a aquel a que no le gusta, le va a encantar. Y mira, si tú tienes alguna morrilla ahí que te gusta, pues te la llevas al cine a ver esta peli. Y te va bastante, ¿no?, bien. Sí, exacto. En fin, yo creo que es una, a pesar de estos detalles, se me hace una gran propuesta, una película sobresaliente. Y realmente se entiende por qué en Japón se volvió un fenómeno. Y bueno, que afortunadamente Cinépolis está dando esta apertura, estos espacios para que la película llegue. En fin, yo creo que deben darle un vistazo. Completamente. Vámonos ya, ¿no, Jackie? Hay que desayunar. Y bueno, ya nos tenemos que ir, pero antes pues les recuerdo que tenemos una actividad ahí relacionada con lo que tiene que ver con el Casey, que es esta técnica que utilizaron para los combates de las películas de Dark Knight, de Christopher Nolan y la de Jack Reacher, etcétera, etcétera. El máximo representante de esta técnica va a estar aquí en México. Va a estar aquí, entonces, dando un taller sobre esta técnica de combate, Casey. Y va a también dar un seminario que es para instructores certificados. Sí. Y nosotros les vamos a tener algunas sorpresas relacionadas con este rollo. De hecho, apenas lo vimos en Game of Thrones. Él sale como parte del cast y aparte entrenó a algunos de los actores. Sí, es como parte de los extras dentro de las batallas y además entrenó a varios de los actores. Sí, entonces vamos a tener algo relacionado con esta técnica de combate que es el Casey, ¿no? Sí, que por cierto, para todos ustedes y para ti en especial, digo, para todo Rocket y en especial para ti, Lucho, hay un mensaje. Bueno, pues vamos a ver el mensaje. No sé exactamente qué se trata, pero vamos a verlo. Y bueno, chéquenlo. Está aquí enseguida después del video. Aquí viene el mensaje que nos mandaron. Y nos vemos en el próximo video. Bye. Hola, Jesús y seguidores de You Rocket. Os mando un caluroso saludo desde España y os quiero informar que en breve, en el fin de semana del 30 de septiembre y 1 de octubre, vamos a tener el honor de visitar Ciudad de México y vamos a estar en el World Trade Center, donde vamos a impartir un workshop de Casey, el método Casey, donde todo el mundo, artistas marciales, no artistas marciales, deportistas de cualquier nivel, y no deportistas, todos sois bienvenidos. También quiero deciros que a partir del día 3 al 7 de octubre impartiremos nuestro primer curso de formación de instructores en Ciudad de México. Y Jesús, me voy a dejar caer por You Rocket y te voy a enseñar Casey de primera mano. Un abrazo, amigo.